Buenos días con todos. En breve estaremos dando inicio. Gracias. Muy buenos días con todos. Gracias, Stephanie, por el pase. Vamos a esperar unos minutitos antes de comenzar con nuestra sesión de hoy. Buenos días con todos. Agradecerles la participación en esta primera de nuestros seminarios miércoles del exportador. Antes de pasar al tema del día de hoy, voy a mostrar, indicarles por favor algunas indicaciones a tener en cuenta. Me gustaría que puedan participar mediante las dudas, inquietudes que vayan a tener sobre el desarrollo del tema para que éstas puedan ser absueltas al finalizar la primera presentación. Por otro lado, voy a dejar en la parte superior del chat un enlace de una encuesta de satisfacción para que ustedes puedan completarla en caso vayan a participar solo de esta primera sesión, ¿de acuerdo? De lo contrario, pueden ir completándolo en las siguientes sesiones, ¿sí? Pero es muy importante para nosotros recibir ese feedback por parte de ustedes y también así poderles hacerles llegar las presentaciones del día de hoy. Bien, bueno, sin más preámbulo, el primer tema a desarrollar es los 7 pasos claves para la exportación a cargo de Carmen Azcama, quien es asesora en información comercial del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación de PromPerú. Bien, Carmen, te cedo el pase para que puedas iniciar con tu presentación. Gracias. Listo, ahora sí. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días con todos. Estamos de parte del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, muy emocionados por iniciar nuevamente otro año con nuestros seminarios del miércoles del exportador. Muchos de nuestros usuarios están conectados desde temprano y nos están ya mandando los saludos respectivos. Agradecemos la puntualidad y también el interés de seguir participando y seguir capacitándose continuamente con todas nuestras actividades que tenemos a cargo del departamento. Como lo comentó Stephanie, mi nombre es Carmen Azcama y hoy vamos a comentar un poco sobre los 7 pasos claves para una exportación. El temario es el siguiente. Aquí están, son los nuevos 7 pasos que tenemos para un proceso de exportación, tocando desde la parte de formalización de la empresa. Luego el estudio de mercado respectivo para también pasar a la definición del perfil del producto, ¿sí? No solamente es tener la empresa totalmente constituida, sino también contar con el producto definido. Muchas veces algunas empresas o empresarios, o bueno, más que todo
emprendedores deberían de poder definir cuál es el producto a exportar, ¿no? Y para ello hay diversas herramientas que nos pueden ayudar, que las voy a ir comentando también. Esa información vamos a complementarla con un estudio de mercado respectivo para saber si el mercado al cual estamos apuntando es un buen mercado o tiene las condiciones necesarias o de repente si nosotros deberíamos de adaptar nuestro producto a estos mercados. Luego el paso número 5 que tiene que ver, perdón, el paso número 4 que tiene que ver con la promoción del producto, esto a través de diversas herramientas también de promoción comercial que yo las voy a ir comentando. Y pasamos luego al punto número 5 que tiene que ver con el contacto comercial, ¿sí? Entonces, una vez que ya se tiene la empresa, se tiene el producto, se tiene el mercado definido, el comprador, ya vamos a realizar los trámites respectivos ante la aduana. Y el punto número 7 que ya tiene que ver con el final del proceso, que ya es propiamente el embarque al exterior, ¿no? Entonces, estos son los 7 pasos que deberíamos considerar para poder tener un proceso de exportación claro. Voy a apagar mi cámara por efectos de tema de internet, a veces se laguea un poquito, pero vamos a seguir conversando a través de la sesión. Me gustaría también que estén participando activamente a través del chat, como lo comentó Stephanie, si tienen alguna duda o consulta, ya sea de la exposición o de los servicios que tiene la institución, nos las hacen llegar a través del cuadro de preguntas del chat y con mucho gusto los vamos a poder apoyar. Bien, antes de iniciar la ponencia, vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por exportar? No sé. Ya, obviamente ya está la lámina, ¿no? Pero muchos recibimos muchas consultas sobre usuarios o emprendedores que tienen la idea de que si yo envío un producto a un país X, ya estoy realizando una exportación, ¿ok? Pero no hay que partir por ese punto. ¿Por qué? Porque tenemos un documento que es la Ley General de Aduanas y su Decreto Legislativo 1053, que nos define lo que es una exportación definitiva, que es un tipo de régimen de salidas de productos. ¿Y qué nos dice? Que la exportación es un régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Y la exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es el envío del producto, sino también es la presentación de los documentos ante la autoridad competente, ¿sí? Y las exportaciones no están afectas al tema del IGB, por ejemplo, ¿no? Normalmente sabemos que por la ley de comprobantes de pago, en nuestro país estamos sujetos a colocar en nuestras facturas de venta el subtotal, el IGB y el total de la factura. En un caso de exportación, en realidad esto no aplica porque no se considera este 18%. De hecho, si emitimos facturas electrónicas, hay una casilla respectiva que nos indica si es que es una exportación o no. Y en ese sentido, cuando marcamos esta casilla, automáticamente la parte del IGB se coloca en cero. Entonces, vamos al punto número uno o al paso número uno, que tiene que ver con el tema de la formalización de la empresa. Y aquí quiero lanzar una pregunta, si algunos usuarios me pueden responder por el chat, sería genial. ¿Debemos estar formalizados antes de exportar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Creen que de repente con mi DNI nada más puedo exportar? A ver si nuestros 88 usuarios que están conectados pueden responder un sí, un no, su por qué, tal vez.
Ok, estamos ya recibiendo las respuestas de nuestros usuarios. Yanira, Sonia, Carlos Ulfe, Carlos Angulo, Iris, Arce, Eric, Cornejo, Alicia, Leonel Figueroa, Rosario Aparicio, Pilar, Humberto, Sandra, no nos dicen que sí. Gary dice, sería lo ideal, pero con DNI nomás. Ok, Marta nos dice, es importante para crear confianza con los clientes. Melina nos dice, depende del régimen. Yolanda nos dice, sí, para emitir facturas. Miguel dice, sí. Michael también dice, sí. Daniel, Sonia, Lourdes nos mencionan que sí hay que formalizar, no porque se exporta con nuestro número de RUC. Jaime Romero nos dice, solo con DNI. Johanna Ramírez nos dice, con RUC. César Gómez nos dice sí. Rosario nos dice, es necesario tener una empresa constituida porque si no, ¿cómo trabajaríamos con los clientes? Yanira nos dice, es un respaldo. Sí, en efecto, deberíamos estar formalizados, ¿no? En realidad en nuestro país podemos obtener un número de RUC, ya sea como persona natural con negocio o persona jurídica, ¿no? Es decir, si creo, por ejemplo, una EIRL, una SAC, una SSRL, que son ya personalidades jurídicas con el RUC 20, obviamente vamos a estar igual, ¿no? Sujetos al pago de tributos, a algún tipo de régimen tributario, ¿no? Etcétera. Pero gracias a este tema de la formalización, definitivamente vamos a poder emitir un documento que es súper importante y necesario, ¿no? Que ya lo habían mencionado Yolanda, por ejemplo, ¿no? Que nos dice que es importante para emitir las facturas. Y en efecto, un proceso, un despacho de exportación, la autoridad aduanera lo que nos pide como documento principal es la factura respectiva. Ya luego vamos a responder ahí porque había un comentario sobre con DNI se podía exportar. En realidad la ley nos dice también, hay un aspecto específico ahí, pero luego nos vamos a dar cuenta que en realidad en la operatividad lo ideal es que podamos estar totalmente formalizados, ¿ok? Y el hablar de la formalización en realidad no es malo. Algunos productores, no pasa mucho con los productores, o con emprendedores que recién tienen o están desarrollando algún tipo de idea de negocio. Le tienen miedo al tema de la formalización, ¿no? Pero en realidad la formalización lo que trae son más oportunidades para las empresas. ¿Por qué? Porque les da acceso a créditos bancarios, de cajas, ¿no? Los ayuda a participar de un proceso de exportación o a participar de una cadena de exportación. Es muy importante lo que mencionaba. Uy, ya, entre tantos comentarios ya lo perdí, pero había una de nuestras usuarias que estaban conectadas y que mencionaba que era necesario para poder tener el contacto con las demás empresas, ¿no? Y es verdad, tanto para la compra o venta, deberíamos estar totalmente formalizados, ¿no? También por un tema de trazabilidad de nuestras operaciones, que, bueno, de acuerdo también al tipo de operación que estamos realizando, ¿no? Por ejemplo, ya me adelanto aquí para otro tipo de documento que se suele utilizar, que es el certificado de origen. Hay una parte donde tenemos que declarar o hacer una declaración jurada sobre los productos que conforman nuestro producto a exportar. Y obviamente declaramos hasta quién nos está vendiendo, pues, si exporto una camisa, quién me vende la tela, quién me vende el hilo, quién me vende los botones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que sí o sí, la idea es poder estar totalmente formalizados, ¿no? Asimismo, también el tema de la formalización nos permite acogernos a regímenes aduaneros de perfeccionamiento, ¿no? También nos permite acogernos al tema del drawback o el nombre en realidad de este tipo de régimen es la restitución de los derechos arancelarios. Nos permite recuperar el IGB también a través del saldo a favor en materia de beneficio o saldo a favor del exportador. Nos permite también hacer ventas por internet, ¿no? De empresas a consumidores finales a través de la creación de marketplaces, ¿no?
Y nos permite acceder también a los diferentes sistemas o programas de apoyo a la micro y pequeña empresa promovidos y ejecutados por el Estado, ¿no? De repente, no es el tema para conversarlo, pero el poder estar formalizados nos permite también hacer contrataciones con el Estado, nos permite también poder ingresar a los concursos o a los fondos concursables, ¿no? Fondos como, por ejemplo, de Innovate, ¿no? El tema del PAI también, ¿no? Que son financiamientos para el tema de procesos de internacionalización o exportaciones. En el caso de Innovate van más orientados al tema de la innovación, pero también se podría dar, ¿no? Todo depende de cómo se presente el proyecto. En fin, entonces, hasta aquí el primer paso que deberíamos considerar, el primer punto clave que es básico y necesario, es el tema de la formalización. Como ya les había comentado, ¿no? Se puede formalizar como una persona natural o persona jurídica, ¿no? Y la empresa debe estar reconocida legalmente ante la SUNAT y contar con el RUC respectivo. La empresa también debe estar habilitada para emitir facturas, aquí lo ideal es facturas, si la mayoría de ustedes ya está formalizado o si cuentan con un RUC, se van a dar cuenta que cuando revisen su ficha RUC, hay una parte donde indica comercio, actividad de comercio exterior, y ahí ustedes pueden marcar para ser exportadores o importadores. Están bien activos hoy con sus comentarios. Voy a darme unos minutitos para leerlos, a ver. Vamos a ver, RUC 10 o RUC 20, nos da beneficios, ajá, así es. La factura pro forma. Karen, vamos a hablar sobre el tema de los documentos más adelantito. Un poquito de paciencia ahí para la charla recién empieza. Rocío nos dice que tenemos que ser formales, es verdad. Coméntenos un poco de las devoluciones del IGB cuando exportamos productos nacionalizados. Bueno, la charla de hoy en realidad no trata sobre el tema de los beneficios tributarios para los exportadores, pero cada uno de estos, en realidad la SUNAT maneja sus propias regulaciones y sus propios requisitos, tanto documentarios como para el proceso de exportación, así como la importación de insumos en el caso del drawback. Pero recordemos, el drawback es la devolución del 3% del valor FOB de exportación y el tema del saldo a favor en materia de beneficios es la devolución del IGB, ¿no? Al exportar como IRL no se paga IGB. Cualquier tipo de exportación está exenta del tema del IGB, ¿no? No lo cobramos en realidad. ¿Habrá alguna dificultad si en la inscripción del RUC pones como exportación como segunda actividad económica? No, en realidad, al momento de la constitución de una empresa, recordemos que hay todo un proceso, ¿no? Desde la búsqueda del nombre comercial, el tema de los registros públicos, ¿no? Y la emisión de la minuta respectiva. En la minuta, si yo lo deseo, puedo explayarme y poner N actividades, ¿no? Ahora, el tema con las actividades comerciales principales, que SUNAT te permite escoger hasta tres, es en realidad como que los rubros a los cuales nos vamos a dedicar, ¿no? Es para que la SUNAT lo tenga mapeado. Daniel nos dice, ¿es necesario colocar la actividad de comercio exterior? En realidad, en nuestro país no contamos con algún tipo de registros, base de datos, para empresas que netamente se enfoquen en las actividades de comercio exterior, ¿no? Como en otros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, para poder ser un exportador o un importador, además de la formalización de la empresa, ¿no? de respectiva, también tienen ellos que estar empadronados como exportadores o importadores ante su Cámara de Comercio, que en este caso es la de Bogotá, ¿no? Pero en nuestro caso no es necesario, no existe algún tipo de registro de momento. Pero el tema de que nuestra ficha RUC salga es también para indicarle a la SUNAT, ¿no? Por si acaso también me quiero dedicar a estos temas. Bien. Aquí vamos sobre el comentario de si puedo exportar con DNI o no. ¿Qué nos dice la norma? Las normas nos dicen que en realidad se pueden hacer, de hecho, tanto exportaciones o importaciones,
con DNI, ¿no? Pero cada uno también es sujeto a diversos requisitos. Por ejemplo, como persona natural, de manera ocasional, se pueden realizar exportaciones de mercancías siempre y cuando no estés obligado a inscribirte en el RUC, o sea, no estés obligado a tener un régimen único de contribuyente y efectúes máximo 3 exportaciones anuales cuyo valor de operación no exceda los $1,000 americanos o, en todo caso, por una sola vez en todo un año calendario, cuyo valor de exportación no supere los $3,000 americanos. Aquí podríamos pensar, uy, qué buena la SUNAT, ¿no? Para dejarnos hacer este tipo de operaciones. Pero en realidad, de acuerdo también al tipo de producto, vamos a darnos cuenta que sí es necesario estar o tener el RUC. ¿Por qué? Porque si yo quiero exportar, no sé, pisco, ¿no? Me voy a dar cuenta que para la exportación de pisco hay ciertos documentos que necesita la aduana. Documentos como, por ejemplo, nada más me voy a centrar en uno, que es el certificado sanitario de exportación de alimentos o bebidas que lo emite DIGESA, ¿no? Para ello, obviamente, el producto ya tiene que contar con su registro sanitario y todo lo respectivo ante nuestra autoridad, que en este caso, vuelvo a comentar, es DIGESA. Y para hacer el trámite de este documento como exportador, en realidad necesito un RUC usuario y clave SOL porque lo realizo a través de la plataforma virtual que es la BUCE, ¿no? Y obviamente, pues si solamente tengo DNI y no tengo ningún tipo de personalidad, no voy a poder realizar este documento, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la norma. También al respecto sobre si se puede hacer operaciones ocasionales como personas naturales. También nos vamos a dar cuenta que si hablamos de montos comerciales, pues de repente esos montos pueden ser muy, muy bajos, ¿no? Bien. ¿Dónde podría encontrar información sobre empresas o sobre el tema de la formalización? En primera instancia está SUNAT, porque con SUNAT puedo o sea, ya obtener mi RUC como persona natural. E incluso también nos orientan en cuanto a la constitución de personerías jurídicas, ¿no? El tema tributario también. Recordemos también que SUNAT tiene o fiscaliza el tema tanto tributario como el tema aduanero. ¿Ok? Por otro lado, también están entidades como COFIDE, que también ofrece un servicio de constitución empresarial. Y por parte del Estado hay dos programas, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción tiene este programa que se llama Tu Empresa, que nos da la opción de poder formalizar una personería jurídica, ¿no? Nos apoyan con el tema de la minuta, el registro del nombre y todo el proceso en corto tiempo y también por un precio o por un valor del servicio menor a 350 soles, si no me equivoco. Luego también brindan información y orientación entre más tributarios, ¿no? Así como también tienen actividades de capacitación. Y por otro lado, también hay programa de Formaliza Perú por parte del Ministerio de Trabajo, que también ofrece un servicio de constitución empresarial. Es similar también al del Ministerio de la Producción. En realidad, los plazos ahora son bastante cortos, ¿no? Para la formalización. Y ellos nos brindan todo el asesoramiento o nos acompañan en este proceso de poder formalizar. Había por ahí también un comentario sobre el tema de la emisión de las facturas versus las boletas, ¿no? Que era importante emitir las facturas. Y en efecto, si nos ponemos a comparar el tema de la emisión de las facturas con las boletas, las facturas permiten al comerciante poder acceder al reembolso de pagos del IGB, ¿no? Mientras que la boleta en realidad es entregada a una persona particular y solo es un comprobante de la transacción de una venta o de una compra, ¿no? No involucra ningún tipo de crédito o devolución. Entonces, el estar formalizado sí o sí facilita este tema de poder empezar el proceso de la exportación, ¿no? Además de ello, en este paso también es importante que empecemos a considerar otros tipos de factores, como por ejemplo el desarrollo de un plan de negocios de exportación, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener una guía, un camino para tratar de mitigar los
potenciales errores que podamos tener en todo este camino, ¿no? Al final, deberíamos de tener una planificación sobre cualquier tipo de negocio que en realidad estemos tratando de llevar a cabo. ¿Por qué hablamos también del tema de la planificación, la mitigación de riesgos o de errores? Porque esos tipos de accidentes, ¿no?, en realidad nos podrían traer algún tipo de sobrecostos en operaciones que no están planificadas, ¿no? Entonces, es importante también el tema de la disminución de riesgos o el estar bastante informados sobre los mercados internacionales, ¿no? Cómo aprender a negociar, cómo cerrar una negociación, ¿no?, etcétera. Y finalmente, contar con una infraestructura adecuada también y un nivel de producción constante para poder saber hasta qué punto podemos responder la demanda. No es lo mismo atender una demanda nacional que atender una demanda internacional, ¿no? Entonces, el tema de la capacidad productiva también entra a tallar bastante, ¿no? Muchos de los exportadores no son productores, pero se encargan de tener proveedores que puedan cumplir con estas órdenes de compra o estas órdenes de pedido de manera internacional, ¿no? Y algo también importante es que todas las empresas que estén involucradas, desde los proveedores, los exportadores, ¿no?, puedan estar en constante capacitación, ¿no?, para que puedan entender todo el proceso del comercio internacional, el tema de la operatividad y todas las partes que en realidad comprenden un despacho de exportación, los documentos también que se están empleando, ¿no? También lo vamos a ver. Bien. Hasta ahí el punto número uno, que es sobre el tema de la formalización. Ahora pasamos al punto número dos, que nos habla sobre el estudio de mercado, ¿no? ¿Qué tipo de información básica debe tener un estudio o perfil de mercado, ¿no? Aquí en realidad podríamos hacer muchos análisis de los cuales existen de manera cuantitativa, como puede ser un análisis FODA interno primero para saber y conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas de mi propia empresa o de mi propio producto, ¿no? La idea siempre es primero conocernos, o sea, saber cuál es mi producto, cuál es la capacidad productiva, con qué tipo de certificaciones cuenta mi producto, si es que lo debo de adaptar al mercado internacional, ¿no? Y también complementar esta información con el estudio del mercado respectivo. Para hablar sobre los mercados, en realidad podemos hacer también diversos análisis, ¿no? Como por ejemplo un análisis PESTEL, que habla sobre el entorno político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico, legal, etcétera, ¿no? Herramientas de marketing también podremos utilizar, como un marketing mix, entre otros, ¿no? Ya que aquí ustedes como empresarios deben de realizar un análisis de mercado internacional para determinar tanto la demanda potencial y las oportunidades de negocio que puedan tener con los productos o servicios que estén tratando de exportar, ¿no? Entonces, en este punto vamos a poder hablar también sobre cómo escoger mercados internacionales, ¿no? Hacia dónde debe ir dirigido mi producto, cuál es el potencial mercado que nos va a poder brindar de repente la mayor cantidad de potenciales contactos compradores o importadores. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? ¿Hola? Sí, ah, ya, okay, listo, pensé que no se estaba escuchando. Bien, sigamos entonces, ¿no? Aquí una pequeña notita, ¿no? Es necesario consultar fuentes de información
estadísticas y bibliográficas especializadas y también asistir a actividades de capacitación. Esto es básico, ¿no? Básico. Están las la información cuantitativa, que vamos a hablar sobre data estadística, la información cualitativa, que tiene que ver con estudios o investigaciones sobre los mercados y los productos propiamente dichos, ¿no? Ok, entonces sigamos. Aquí en la gráfica, en los engranajes, pueden ver diversos aspectos, aspectos globales que en realidad enfocan o tienen diversos puntos adicionales, ¿no? Como por ejemplo, el tema de la distribución física internacional. Aquí hablamos principalmente sobre temas logísticos, ¿no? El tema de la propia estructura del mercado, ¿no? Si es, por ejemplo, un país al cual no podamos tener acceso de manera directa a través de alguna línea aérea o línea naviera, podríamos utilizar diversos transportes, ¿no? Transportes multimodales en este caso. Temas de el consumidor y el segmento objetivo, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de la definición del segmento objetivo. Si soy una empresa de vestimenta y creo líneas para bebés y niños, pero no de algodón, sino, no sé, pues en lana de alpaca, se me ocurre, ¿okay? Obviamente voy a tener que definir mejor mi mercado, ¿no? Todo el tema de el marketing va a tener que ir dirigido a ese tipo de segmento objetivo, ¿no? Tengo que también saber y conocer los hábitos de consumo, las tendencias, los usos del producto, ¿no? Etcétera. Entonces, el estudio de mercado lo que nos va a ayudar es a perfilar cuál es el potencial comprador al cual deberíamos apuntar o deberíamos encontrar a través de las diversas herramientas, ya sea de promoción comercial o herramientas de inteligencia comercial que nos ayuden a obtener esta información, ¿no? En cuanto al tema del tamaño, crecimiento de la población, las variaciones climatológicas, la distribución política, ¿no? Los sistemas de transporte y comunicaciones son también temas importantes, así como también ver las políticas cambiarias de gobierno, la evolución de los factores políticos, ¿no? Las prioridades o los planes de desarrollo gubernamental, las políticas propias de comercio exterior que pueda tener un país, ¿no? Los patrones culturales, los hábitos, las costumbres, ¿no? En cuanto al tema de las importaciones de que tiene un país, cuáles son los volúmenes, los valores, las procedencias, ¿no? De dónde están importando, cuáles son las tendencias, el sistema de precios, los pagos, también los canales de distribución comercial, las políticas de promoción, ¿no? Algo importante también a considerar es si el país al cual estamos apuntando mantiene o no relaciones comerciales con nuestro país, ¿no? Si tenemos algún tratado de libre comercio vigente, algún acuerdo económico, ¿no? ¿Cuáles son también las normas, los procedimientos aduaneros, la reglamentación comercial? Si estamos tratando de exportar, no sé, alguna línea de productos con marca, ¿cómo es el tema de el registro, las licencias, los permisos, ¿no? ¿Qué tipos de prácticas arancelarias tienen? Hay algunos países en los cuales los aranceles son muy, muy altos. Ayer me sorprendió cuando recibimos una consulta sobre el tema arancelario para Corea, sobre un producto específico. En una herramienta que solemos utilizar, que es el MAC Map, que es el Market Access Map, que es una herramienta del International Trade Center, que está a disposición de todos los usuarios. En realidad es una plataforma web, es gratuita, que se utiliza en realidad para revisar el tema de los aranceles que paga un país, ¿no? Al importar una mercancía. Y me sorprendió ver que su arancel era bastante alto sobre una mercancía procedente del Perú. Entonces,
Eso también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de aranceles, también hablamos de que si este país en particular no tiene algún tipo de acuerdo económico, TLC con nuestro país, no vamos a poder hacer la emisión de un certificado de origen para que el importador se pueda acoger a un beneficio arancelario, ¿no? Entonces se hace ahí un poquito más difícil el tema de las exportaciones. Ocurrió en un momento también con Argentina, con el tema de las prendas de vestir, en el cual los empresarios encontraron muchas trabas para poder exportar sus prendas, porque las políticas de comercio exterior, ¿no? En ese entonces, pues eran muy, muy exageradas para los exportadores. Y dificultaba mucho un despacho de exportación o de importación, ¿no? De este tipo de productos hacia Argentina. Pero bueno, otros temas a considerar también son obviamente las regulaciones sanitarias, fitosanitarias, ¿no? Normas de etiquetado, derechos aduaneros, ¿no? Impuestos internos propiamente dicho del país, etcétera, ¿no? Son algunos puntos también que deberíamos considerar. Ahora, no es que nosotros estemos diciendo para poder exportar necesitas tener un documento, ¿no? Lo ideal es que ustedes puedan ir abarcando toda esta información también para, como les había comentado, esto en realidad es una guía, es una hoja de ruta, ¿no? Y creo que hoy también tienen otra, o si no es hoy, es la próxima semana, pero es el tema del plan de negocios de exportación. Van a profundizar muchísimo más el tema del estudio de mercado, temas financieros, que va a ser de muchísima ayuda para ustedes en este proceso. La página web, la que les comenté, es, ustedes ponen, sí, nada más, MacMap en Google, ¿no? Es la referencia para Market Access Map, en el cual si ustedes ya cuentan con la partida arancelaria, que lo vamos a ver en el paso número 3, pero es muy importante que ustedes como empresarios conozcan, ¿no? Tengan una ficha de su producto desarrollada o tengan un catálogo web, conozcan también cuál es la subpartida de su producto y esta herramienta los puede ayudar en realidad a saber el tema de los aranceles, ¿no? Y si hay un tipo de acuerdo económico, sale también el arancel preferencial, ¿no? Y ya aquí vamos adelantándonos para que el importador tenga la preferencia arancelaria o pueda acogerse a la preferencia, necesita que su exportador emita el certificado de origen. Sí, Ana, exacto, ese es el MacMap, ¿no? Es una herramienta. Normalmente cuando nosotros como institución hablemos sobre herramientas, son herramientas propias, ¿no? Que PromPerú ha desarrollado y que de hecho eso me parece que ese es el último tema de hoy, cómo utilizar herramientas que puedan ayudar para su exportación. Ahí se van a hablar sobre, van a conocer un poquito más sobre las herramientas de la institución, que son bastante buenas y deberían de sacar el provecho, ¿no? Pero sí, la mayoría de herramientas que nosotros podamos explicar son herramientas que van a encontrar en la web y en su mayoría son gratuitas. Cuando no sean gratuitas, vamos a hacer la indicación, ¿no? Esta herramienta, por si acaso, tiene algún tipo de suscripción anual, mensual, etc. Ok, entonces, algo importante también es conocer las costumbres, las tradiciones o las tendencias del mercado. No sé si ustedes se acordarán, pero hace algunos años, nosotros en las cadenas de supermercados no encontrábamos algún tipo de producto listo para cocinar, ¿no? Como por ejemplo, ahora no sé si han visto creo que San Fernando sacó una línea de productos ya listos para cocer, básicamente, ¿no? Nos pone en empaques pollo o carne ya previamente marinada para simplemente ponerlo en un tiempo de cocción definido y ya tenemos la cena, el almuerzo, etcétera, ¿no? Así como también antes solamente encontrábamos estos productos
para cocinarlos, que ahora ya se conocen como productos ready to eat, porque ya están listos para comer, ¿no? Y eso también en base a las tendencias o a al estilo de vida que ya tienen las personas, ¿no? Ahora el ritmo de vida es bastante acelerado. Es por ello también que ya los productos básicamente son para el uso rápido, ¿no? O el consumo rápido. Entonces, siempre es bueno estar enterado sobre cuáles son las tendencias, cuáles son las tradiciones, ¿no? Y la adaptabilidad del producto también, que es bastante importante. Sabemos que hay cadenas, por ejemplo, de comida rápida, fast food, que han tenido que adaptar sus propios productos a los diversos mercados en los cuales han incursionado. Ok, ¿cómo seleccionamos mercados potenciales para exportar? Como ya les había comentado, es recomendable, ¿no?, tratar de ubicar a los países con los cuales tenemos algún tipo de acuerdo económico. ¿Por qué? Porque, y aquí también pueden, de hecho, visitar la página, es acuerdoscomerciales.gov, creo que .pe. Sí. Sobre los tratados de libre comercio, cada uno de ellos tiene sus propios textos del acuerdo. ¿Ok? En estos textos del acuerdo no solamente se habla sobre la preferencia o el beneficio arancelario, sino que también se habla sobre diversos temas, ¿no? Temas como normas de origen, temas de inversión extranjera, ¿no? Entre otros. Y uno de estos puntos también es, por ejemplo, las regulaciones, ¿no? O las condiciones de acceso al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Si quiero exportar una uva a Chile, ¿cuáles son las regulaciones fitosanitarias para que mi uva pueda ingresar a este mercado sin ningún tipo de problema? Y aquí es donde ya se tienen las regulaciones pactadas para un producto determinado, ¿no? Entonces, ¿por qué se recomienda empezar con países que con los cuales sean socios comerciales? Porque ya hay una negociación previa sobre el tema de acceso al mercado, ¿no? Entonces, facilita de por sí el ingreso de los productos. Ok, y luego está el tema de la búsqueda de información. Aquí hablamos ya de data cuantitativa y cualitativa. A través de herramientas estadísticas y publicaciones, referencias bibliográficas, estudios de mercado o producto, ¿no? Que ya hayan sido desarrolladas. Como ya habíamos comentado, ¿no? El tema estadístico, las tendencias, las oportunidades, los gustos, las preferencias, la adaptabilidad de un producto X, ¿no? Todas esas características tenemos que considerar, ¿no? Todo esto también podríamos resumirlo de la siguiente manera. Con la data estadística vamos a poder conocer cuáles son los principales mercados, o en realidad vamos a conocer cuáles son los mercados en total que importan un producto en particular. ¿Okay? De toda esa lista, podríamos quedarnos con los primeros cinco o tres mercados. Y esa preselección de estos mercados objetivo nos ayuda a identificar, ¿no?, todos estos países. Si ya hemos hecho una búsqueda de todas los puntos que hemos mencionado anteriormente, y si conocemos también cuál es la subpartida arancelaria de nuestro producto, nos ayuda también a verificar, ¿no?, si existe algún tipo de corriente comercial, ¿no? O podríamos utilizar bases de datos también para verificar si hay algún tipo de convenio o de preferencia arancelaria para el producto, ¿no? Nos ayuda también a evaluar
la evolución de la corriente comercial en los principales mercados destino, ¿no? Y para esto, de hecho, también pueden utilizar otra herramienta, que es del ITC, que también es el Trade Map, ¿no? Entonces, normalmente hacemos esto. La data estadística nos arroja 3 o 5 mercados objetivo. Nosotros empezamos a revisar, de acuerdo a nuestro perfil de producto, cuáles son las regulaciones, si cumplimos o no con estas regulaciones, si tenemos que adaptar el producto, y en base a ello empezamos a realizar la búsqueda sobre los potenciales contactos comerciales. Y una vez con todos esos pasos, ya podríamos definir, ¿no?, 3 o 2, o un mercado en particular al cual enfocarnos. El Mercosur es un bloque económico, ¿sí? ¿Dónde puedo conseguir información estadística de un producto en particular o sobre una categoría en especial? Nosotros tenemos una plataforma que es exportemos.pe. Como les comenté, estas herramientas van a ser explicadas en la última sesión, si no me equivoco. En nuestra página, que es exportemos.pe, hay un apartado que habla sobre inteligencia comercial. Y ahí podríamos utilizar la herramienta estadística. En estas herramientas, en realidad, tiene como 4 o 5 subherramientas que les habla sobre datos estadísticos por subpartidas arancelarias, datos estadísticos por mercados de destino, datos estadísticos por regiones, datos estadísticos o el cierre de las exportaciones de manera anual, ¿no? Y hay una más que se me está yendo. Pero aquí tenemos, esta es nuestra plataforma, exportemos.pe, está en la parte superior en las herramientas. Es la segunda opción, al costado de la opción de inicio. Algo también importante que habíamos comentado es la subpartida arancelaria. Ya me voy a apurar también porque tenemos hasta las 10:30 nada más. ¿Por qué es importante conocer la subpartida arancelaria? Todo producto tangible en nuestro país maneja una codificación numérica, ¿no? Una subpartida. Ahora, lo correcto es llamar una subpartida nacional al compendio de 10 dígitos numéricos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejemplo es la subpartida nacional de las paltas, ¿no?, que es la 08, 04, 40, 00, 00. Para explicar brevemente nada más, los 2 primeros dígitos corresponden al capítulo del arancel de aduana, que es el documento que comprende todas las mercancías tangibles, desde su capítulo número 1 hasta el capítulo 95, 96, si mal no recuerdo. Los primeros 4 dígitos corresponden a la partida arancelaria. Luego, de manera internacional, esto sí es importante, vamos a utilizar en cualquiera de las herramientas de inteligencia comercial, que sean internacionales, hasta los primeros 6 dígitos, puesto que corresponden a las subpartidas del sistema armonizado. Quiere decir que la 080440 corresponde a paltas, que sea en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Nicaragua, en cualquiera de los países. ¿Ok? Y luego los últimos 4 dígitos comprenden al bloque económico y al país de destino, ¿no? En el caso de la 080440000 corresponde a su partida andina, que hablamos aquí de la comunidad andina. Y los últimos 2 dígitos ya aquí en nuestro país, ¿no? Por eso se llama una subpartida nacional. Si tenemos dudas, consultas sobre cuál es la subpartida de mi producto o de algún producto en particular, en realidad, ¿con qué entidad podemos revisarlo? Con SUNAT. SUNAT tiene un departamento especializado de nomenclatura arancelaria que, obviamente, para hacer la consulta, lo ideal es que conozcamos nuestro producto, sus insumos, cómo se produce, ¿no? ¿Cuál es su proceso productivo, ¿no?, etcétera, y hagamos la consulta con ellos. También hay un procedimiento administrativo oficial que es para la emisión de una resolución de clasificación. ¿Ok? Ya, bueno, eso es un procedimiento administrativo, ¿no? Pueden iniciarlo o no, en realidad, va a depender de ustedes. También pueden hacer la consulta, ¿no?
propiamente con el departamento especializado y listo. ¿Dónde podría encontrar información sobre estudios, guías de mercado? De hecho, PromPerú tiene a disposición de ustedes estudios de mercado, estudios de productos, fichas de negociación, tiene podcast también que ha desarrollado sobre sectores. Tiene mucha información que podrían encontrar. Esto también, una vez más, no todo esto está en nuestra plataforma de exportemos.p. Así sería bueno que pudieran indagar un poquito la página. Y como les comenté ya en la última sesión, van a hablar sobre estas herramientas. ¿No? Infografías también tienen, ¿no? Sobre temas, fichas de negociación. Hay como con 13 países, si no me equivoco. Todo esto también está en el apartado de nuestro portal exportemos.pe. ¿Dónde encuentro información sobre estudios y guías de mercado de manera adicional? Bueno, ya que les comento un poquito, PromPerú tiene la herramienta RAM, que son los requisitos de acceso al mercado, y la herramienta de los límites máximos de residuos plaguicidas, ¿no? Esto es para productos frescos. Y el RAM nos da, pues, todas las regulaciones que necesita, no sé, quiero exportar un polo de algodón a Estados Unidos, ok. Nos da todos los lineamientos para que nuestro producto pase por las regulaciones del país de destino, ¿no? Y el tema de los límites máximos de residuos plaguicidas, sabemos que si el alimento contiene muchos de estos químicos, ¿no? No va a poder ser apto para el consumo, ¿no? La idea es que nosotros, cuando exportemos un producto, no sea dañino para quien lo consuma, ¿no? La herramienta de LATE también, que es un simulador de exportaciones. Y aquí en la parte derecha no se aprecia muy bien, pero en realidad son documentos que les brindan información sobre las regulaciones de mercados para alimentos y para otros tipos de productos por mercado de destino, ¿no? Está la Unión Europea, está Estados Unidos, está Canadá, está Chile, Brasil, entre otros, ¿no? Y estas otras dos herramientas son, de parte de la SUNAT, esta es su descarga de información que habla sobre la data estadística, tanto de exportaciones o de importaciones, pueden revisarla, ¿no? De acuerdo a su partida arancelaria, pueden un rango de fechas, etc. Y la parte de SENASA, esta es su consulta de requisitos, que también, pues, todas estas plataformas que les menciono son gratuitas, ¿no? Ustedes nada más colocan en Google consulta de requisitos SENASA. Ok, quiero saber cuál es el requisito de la palta para el mercado de Corea. Y ahí les brinda, ¿no? Ok, necesitas certificado fitosanitario, certificado de planta de empaque, certificado de planta de producción. Ahí se regulan estos tipos de plagas, si hay o no hay tratamiento cuarentenario, etc. Bueno, todo ese tipo de información salen en estas plataformas, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene en mente exportar productos frescos, esa es su primera guía para poder conocer cuáles son las regulaciones, ¿ok? Por mercado de destino, así como nosotros tenemos a la SUNAT, los diferentes países también manejan sus propias plataformas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia está la DIAN, en el caso de México está el CIABI, ¿no? En el caso de Canadá está su plataforma del TFO Canada, en el caso de la Unión Europea está el Access to Markets, ¿no? Y así cada uno de los países maneja, pues, sus propias plataformas de inteligencia comercial que ayudan a saber el tema estadístico, el tema arancelario, entre otros. Por bloque económico, como por ahí habían comentado Alfredo, ¿no? Está el Mercosur con su página web, está el ALADI, está la Comunidad Andina, está el EFTA, ¿no? Que también pueden utilizar toda la información que en realidad ellos colocan, ¿no? Y aquí, como les había comentado, está por parte del International Trade Center o el ITC, es este el Trade Map, el MAC Map, el mapa de sostenibilidad, ¿no?
que también son herramientas pues gratuitas. A lo mucho, en realidad, lo que les van a pedir las plataformas es que generen un nuevo, una nueva cuenta, ¿no? Un nuevo usuario. ¿Y cómo también puedo mantenerme informado? Si por ahí, no sé, pues, se me ocurre, no sé, quiero un estudio de mercado sobre agua y, barras de chocolate con agua y manto. Vamos a poder conocer o saber o hacer la búsqueda respectiva, ¿no? Y orientarlo entre todas estas herramientas que tenemos. Estos son todos nuestros datos de contacto. Stephanie luego les va a compartir el material y vamos a ir también a ponernos un poquito porque ya estamos a casi media hora de terminar la charla y todavía vamos en el punto 3. Bueno, en el tema del perfil del producto, ¿no? Ya habíamos comentado un poco sobre la parte del mercado internacional, pero también es importante, una vez más, que primero conozcamos a la empresa, conozcamos sobre nuestro producto. Todos los productos peruanos, ¿acaso ingresan a los mercados internacionales? ¿Todos tendrán el mismo tratamiento o todos necesitarán los mismos documentos para poder ser exportados? En cuanto al perfil del producto, a veces es bueno realizar las siguientes preguntas, ¿no? ¿Nuestro producto responderá a las necesidades, gustos, preferencias, modas, tendencias del mercado al cual apuntamos? ¿Se diferencia en algo con respecto a los productos de la competencia? ¿Se ajustan los requerimientos de cantidad, calidad, etiquetado, protección del medio ambiente de acuerdo a las normativas internacionales? ¿Todos los productos mercados al final ingresarán a los mercados? ¿No? Son algunas de las preguntas que de repente nos podríamos empezar a hacer. Los productos, incluso también deberíamos de considerar, ¿no? Por ejemplo, la relación de precio-calidad. Muchas veces pensamos que mientras un producto cueste más o tenga un precio o un valor más elevado, es eso. La calidad es más, la calidad es mayor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la percepción que puedan tener los consumidores en cuanto a los precios altos es que la calidad o del producto o del servicio es alta, ¿no? Y aunque es algo que la mente lo relaciona, el poder encontrar en realidad un equilibrio entre el precio y la calidad de un producto o servicio puede crear más satisfacción de las personas, ¿no? También podríamos hablar sobre el tema de las marcas propias, productos orgánicos, ¿no? Y sobre todo en productos que tengan valor agregado, ¿no? ¿Qué significa que tengan un valor agregado? Que posean una característica, ¿no? O un servicio extra que se le da al propio producto que se está comercializando, con el fin de que tenga un mayor valor comercial, ¿no? Que sea algo que en realidad sea poco común o que haya sido, que no haya sido tan utilizado por los competidores, que aporta cierta diferenciación en cuanto al mercado, porque hablamos que obviamente si yo estoy tratando de exportar bananas o algún tipo de fruta fresca, hay N países que también pueden producir el mismo producto y pueden exportarlo. Y aquí ya entramos a un tema del clima competitivo de los productos, ¿no? Este proceso en sí consiste en relacionar al producto con el entorno, ¿no? Y el análisis competitivo nos ayuda a identificar las fortalezas y las debilidades. Aquí podremos incluso aplicar temas de benchmarking y demás para poder hacer mejoras propias en nuestro producto o servicio que estemos tratando de exportar. Ya habíamos comentado de esta herramienta, que es la herramienta del RAM, que nos habla sobre las regulaciones propiamente dichas para exportar un producto específico hacia un mercado específico, podemos utilizarlo. Hace un momento también hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Todos los productos tendrán o necesitarán los mismos documentos o estarán normados bajo las mismas regulaciones? Y eso va a depender en realidad también de la presentación, ¿no? Del tipo de producto. Aquí, por ejemplo, todos podemos ver que la materia prima es el mango, ¿no? Pero no es lo mismo exportar el mango en fruta fresca que exportar el mango
en trozos, ¿no? Congelados, en chips, en harina, en productos derivados como el aceite, ¿no? En jugos, ¿no? Entonces, las regulaciones cambian también. Asimismo, también cambian las entidades competentes para la emisión de los documentos, ¿no? Y aquí, en tema de las regulaciones, hablamos sobre las barreras no arancelarias principalmente. Por ejemplo, para los productos frescos, hablamos de temas de inocuidad de rotulado, ¿sí? El rotulado no es lo mismo que el etiquetado, por cierto. Si bien es cierto, es la identificación del propio producto y de alguna información adicional, pero no es lo mismo que una etiqueta. Una etiqueta contiene mayor información. En cambio, el rotulado se utiliza, o lo podremos ver, por ejemplo, en productos a granel, ¿no? La inspección en aduanas, el embalaje, el tipo de empaque, ¿no? Que bueno, esto en realidad está en ambos. ¿Por qué? Porque normalmente las cargas se movilizan en pallets y los pallets, que normalmente son de madera, están normados bajo la NIF 15, que indica que esta madera obviamente ha sido procesada, no contiene ningún tipo de plaga, ¿no? Una vez más, la idea es que el producto sea inocuo y no dañe a la salud, ¿no? Del consumidor o no tenga algún tipo de plaga. También están los derechos antidumping, que normalmente lo podemos ver en, por ejemplo, en nuestro país, en los casos de las telas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros producimos telas, pero también importamos telas, ¿no? E importamos de países que, de hecho, pues el valor del producto es muy, muy bajo. Entonces, la importación y la venta de estos productos es bastante rentable. Pero esto también afecta a nuestra producción local, ¿no? Ahí es donde se aplican los derechos antidumping. Los límites máximos de residuos de plaguicidas, que ya lo habíamos comentado también, es para productos frescos principalmente. Y los documentos, en este caso los certificados fitosanitarios, las autorizaciones o permisos, ¿no? En el tema de los productos procesados, se ve el etiquetado del producto, porque ya es un producto que ha pasado por un proceso específico y hemos obtenido un producto final, ¿no? Un producto del cual ya se puede conocer mayor información que va plasmada en la etiqueta, ¿no? La inspección en aduanas también, en realidad, esto es aleatorio, ¿no? El registro o el aforo es aleatorio en realidad, ya lo vamos a ver en el último punto también. El tema de los embalajes, la denominación de origen, en el caso del pisco, por ejemplo, así como otros productos, en el caso de productos o bebidas espirituosas, tenemos el registro de la TTB por parte de Estados Unidos para bebidas alcohólicas, ¿no? Y en el caso de los procesados, ya no es un certificado fitosanitario, sino es un certificado sanitario. Ya no lo emite SENASA, sino lo emite DIGESA, ¿no? Y así sucesivamente para cumplir con estas regulaciones de salida de los productos. Una vez más, no está presente el tema de los países con los cuales mantengamos algún tipo de TLC vigente o acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ya tener muchísimo mejor mapeados este tema de las barreras arancelarias, ¿no? Los criterios de regulaciones para poder exportar un producto en particular. Aquí también adelantándonos un poquito, ¿no? Ya habíamos comentado sobre el tema de que el certificado de origen permite que el importador se acoja a alguna preferencia arancelaria por parte, ¿no? En el marco, perdón, de un TLC vigente, ¿no? Normalmente se realiza este procedimiento a través de la BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, es una plataforma web, pero tenemos también la opción de la autocertificación con países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Corea del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que el exportador, el importador e incluso el productor pueden hacer la emisión de este documento, ¿no? Que se toma al final como un tipo de declaración jurada, donde puedo ver estos formatos. Están también en la página web de acuerdos comerciales y aquí al costado, al lado izquierdo, tenemos el screen del MAC Map, ¿no? Es al final lo que nos da el Market Access Map, ¿no? Donde ponemos país de destino, país exportador, la mercancía, los seis primeros dígitos, ojo aquí, porque es una plataforma internacional,
y nos da el arancel respectivo, el arancel base y las preferencias arancelarias con los países con los cuales mantiene un acuerdo vigente. Asimismo, también podemos hablar sobre certificaciones voluntarias, ¿no? Que en algunos países, y de acuerdo también a sus normativas, hacen que el valor del producto se eleve, ¿no? No es lo mismo de repente exportar mango que exportar un mango orgánico, ¿no? Y obviamente tener la certificación propiamente dicha del producto. Aquí, por ejemplo, unas imágenes sobre la adaptación del producto para el mercado árabe, ¿no? Esto para también comprender un poco sobre la ascendencia, sobre los usos, las preferencias sobre de los mercados de destino en cuanto a algún tipo de producto en particular. Bien, pasamos al punto número 4, que vamos a hablar sobre la promoción del producto, ¿no? ¿Cómo podemos difundir internacionalmente la oferta peruana o sobre algún tipo de producto en particular? Ya habíamos comentado en el paso anterior que obviamente es necesario tener también un producto diferenciado, ¿no? El producto diferenciado que tenga atributos distintos, ¿no? Que puedan satisfacer una necesidad del consumidor final. No quiere decir que estemos hablando de algún producto fuera de lo común o algo, no, si se da en buena hora, ¿no? Porque es un producto, sería un producto nuevo. Pero estamos hablando de un producto que en realidad tenga más valor para el consumidor en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tipos de productos, poniéndonos en comparación, ¿no? No tendrían mucha, o bueno, mejor dicho, tendrían una mayor ventaja comercial. ¿Por qué? Porque son productos que son nuevos, que satisfacen tal vez algún tipo de demanda en particular, ¿no? O es un mercado, o es un nicho que no se ha explorado. Podría ser, o podríamos decir que cada uno de estos productos tienen una diferente manera de poder promocionarse, ¿no? Para ello, en realidad, la institución lo que maneja son eventos de promoción comercial, ya sean ruedas de negocios, misiones comerciales o la participación también en ferias internacionales. Y también hace unos 2 o 3 años, 3 años atrás, sí, 3 años si no me equivoco, la institución creó también el portal Perú Marketplace, que es un canal online gratuito que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú pone a disposición para la promoción de la oferta exportable peruana. De hecho, ustedes pueden ingresar a esta plataforma y pueden ver todos los perfiles de las empresas. Son empresas que cumplen con ciertos criterios y que ya están más cuajadas en este proceso, ¿no? Que ya pueden diferenciar, por ejemplo, un precio de venta bajo un Incoterm determinado y que, de acuerdo a ese precio de venta, tienen una cantidad mínima de requerimientos. Así también cuentan con certificaciones, cuentan con un. Cuentan con la documentación necesaria para exportar y en teoría ya son empresas que tienen ya toda esta información o tienen noción sobre un proceso exportador, ¿no? Por parte de la institución, ferias emblemáticas son, por ejemplo, el Perú Moda, ¿no? El Perú Service Summit, ¿no? Y en el caso de la experimental, en realidad es una feria de ADEX, pero la institución participa como coorganizador, ¿no? Es así que los eventos de promoción comercial en sus diversas plataformas tienen también diversos objetivos, ¿no? No es lo mismo participar de una misión que participar de una rueda de negocios o participar de una feria internacional. Así como también el material utilizado en cada uno de estos formatos no es igual, ¿no? Un formato de ferias engloba todo, por ejemplo, ¿no? Incluso también a la par que se está desarrollando una feria internacional, podemos encontrar actividades de capacitación, como participación en foros
o en charlas propiamente del evento, ¿no? El material promocional también cambia, ¿no? No es lo mismo ir con material promocional a una feria que a una rueda de negocios. Pero en teoría, pues, la empresa debería contar con tarjetas promocionales, materiales impresos, fichas técnicas de sus productos. Ya debería tener desarrollada una página web, ¿no? Así como también contar con las muestras de los productos, el correo electrónico corporativo, etcétera, ¿no? Y otra opción de promoción de estos productos son a través de la participación en plataformas B2B, como los marketplaces, directorios internacionales, ¿no? Redes sociales también, etcétera, ¿no? La participación en una feria internacional puede potenciar mucho las ventas y ser una gran plataforma de desarrollo. Lo importante es decidir de manera correcta para elegir una que sea conveniente de acuerdo al tipo de producto, tamaño, costos y mercado objetivo. En efecto, hay diversas ferias que pueden englobar o pueden ser muy macro y hay ferias especializadas por líneas de producto. El año pasado, por ejemplo, la institución ha participado en 4 o 5 ferias especializadas para la línea de café y cacao, ¿no? Entonces, esta ha sido una oportunidad bastante exacta para poder encontrar potenciales compradores de solamente esta línea de productos, ¿no? Porque no es lo mismo participar en una feria especializada que participar en una feria donde en realidad las líneas son muy amplias y vas a encontrar diversos compradores. Asimismo, también hay actividades pre, durante y post estos tipos de eventos. Y lo ideal también es que la empresa pueda mapear cuál es el objetivo de participar de estos eventos. Aquí unas imágenes también, por ejemplo, de una feria. En este caso es una rueda de negocios. Los formatos también son muy distintos, ¿no? No es lo mismo una feria que una rueda. En la rueda de negocios en realidad no vamos con nuestros productos, simplemente vamos con conocimiento sobre nuestro producto, sobre los precios, ¿no? Y nos sentamos en mesas de negociaciones por un tiempo aproximado de 20 minutos a lo máximo. Y tenemos estas conversaciones con los potenciales compradores, ¿no? Ya vamos a ir por el punto número 5 ya, porque nos faltan todavía este punto y 2 puntos más. ¿Qué debo tomar en cuenta una vez establecido el contacto con el potencial comprador? Aquí normalmente es el contacto que tenemos después de haber participado en alguno de estos eventos comerciales, ¿no? No necesariamente se tiene que cumplir los pasos al pie de la letra, porque en algunos casos el contacto comercial ocurre por otras fuentes, ¿no? Como les había comentado, si la empresa está en un portal marketplace o si tiene algún tipo de red social, muchas veces les llegan solicitudes de productos a través de estos canales, ¿no? Y lo ideal es que una vez que hayamos establecido algún tipo de contacto con esta empresa, ojo aquí, es ideal también que como exportadores o potenciales exportadores puedan tener también criterios de selección de su potencial cliente, ¿ok? A menos que hayan estado en el marco de la participación de uno de estos eventos de instituciones como PromPerú, MinCetur o alguna institución que esté ligada al comercio exterior y haya sido pues una entidad organizadora que se haya encargado de traer a estos potenciales clientes. Lo ideal también es que seamos precavidos y podamos conocer toda la información referente a las empresas extranjeras, obviamente. Pero bueno, una vez que ya tenemos el contacto, ¿no? Hay actividades posteriores, como por ejemplo el envío de información adicional, envío de cotizaciones, catálogos, el envío de muestras comerciales, ¿no? Y el punto es que todas estas negociaciones al final se puedan plasmar en un contrato. La institución tiene también dentro de su portal, que es exportemos.pe, modelos, no solamente de contratos internacionales o de otros tipos de contratos, sino también, y por ahí creo que había un comentario que iba en relación a esto, tiene también ejemplos de proformas de factura, ejemplos de factura, ejemplos de lista de empaque o packing list, entre otros documentos, ¿ok? Pero, ¿qué de repente deberíamos considerar para un contrato de compra y venta internacional? Lo ideal es poder plasmar todo lo que hemos negociado con el potencial cliente, ¿no? Y, por ejemplo, va
a tener información sobre cuáles son las partes, ¿no? Cuál es el comprador, el vendedor, cuál es el producto, cuáles son sus características, cuál es la manera de presentación del producto, cuál es la cantidad, cómo está siendo embalado, cuál es el etiquetado, si tiene algún tipo de marca, cuál es el valor total del contrato, las condiciones de entrega, los lugares de entrega, los periodos de entrega, medios de pago también. ¿Qué ocurre cuando en realidad hay un incumplimiento del contrato, ¿no? Y obviamente las firmas de las partes, ¿no? Lo que hayamos negociado y hayamos plasmado en un contrato puede también ser conectado con el tema de los términos de comercio internacional, ¿okay? Pero los Incoterms o los términos de comercio internacional no son normas a seguir, no son contratos propiamente dichos. En realidad son también lineamientos que han sido plasmados a través del tiempo por el uso y costumbre de estas de manera comercial en realidad, ¿okay? Los Incoterms, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leerlos, el más actualizado es el del 2020 y es en realidad un documento que se actualiza cada 10 años. Es el documento donde por cada término de comercio internacional se determina el lugar y la forma de entrega de una mercancía. El punto también donde se produce la transmisión de riesgo sobre las mercancías. ¿No? Muchos de ustedes de repente habrán escuchado que las mercancías se pagan algún tipo de seguro, ¿okay? Entonces, más o menos también por ahí va relacionado. También determina el reparto entre el exportador o importador de los gastos relativos a las operaciones de transporte, carga y seguro. Determina también los documentos y los trámites que debe realizar el exportador. Entonces, es en realidad un documento donde podemos diferenciar a través de 11 términos de comercio internacional cuáles son las responsabilidades que tenemos como vendedores, así también las responsabilidades que tiene el comprador en cuanto a estos tres puntos que hemos delimitado. Partiendo desde el Incoterm más básico, que es por ejemplo el Lex Work, aquí en la figurita en realidad ustedes pueden ver que la obligación del comprador está marcado simplemente en la fábrica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la labor del exportador es básicamente producir el producto, entregar el documento de venta, que es la factura, ¿ok? Y luego todo lo que está en celeste corresponde a las obligaciones del importador. ¿Qué quiere decir? Que el importador se encarga del transporte interno, se encarga del despacho de exportación, se encarga del transporte internacional, se encarga del despacho de importación y se encarga del transporte interno en el mercado de destino hasta llegar al almacén del propio importador, ¿no? Si eso lo comparamos con el último Incoterm, que es el DDP, que quiere decir que la obligación del exportador o del vendedor es en realidad desde la producción del producto hasta poder entregar el producto en el punto acordado con el importador, ¿no? Y la obligación del comprador es la recepción de la mercancía, básicamente. Estos diversos Incoterms están también orientados por el tipo de transporte, perdón. Algunos son marítimos, otros son multimodales, etcétera. Pero en sí es más o menos también una hoja guía de las obligaciones que tiene. Al final, lo ideal es que todo entre a tallar en un proceso de negociación y pueda ser plasmado en un contrato de compra-venta internacional, ¿okay? ¿Cómo podemos establecer el medio de pago? El medio de pago dependerá del poder de negociación que tengamos, ¿no? En algunos casos se pueden utilizar adelantos, ¿no? En otros casos se pueden utilizar cartas de crédito o de repente utilizar al banco como intermediario para el pago del producto o del servicio, ¿no? El grado de confianza, el tiempo de conocimiento entre el importador y el exportador, el tamaño también o el valor de la operación, la frecuencia en las operaciones, ¿no? Etcétera.
Existen estas modalidades, las transferencias internacionales, todo procedimiento, por favor, tiene que ser bancarizado y nada tiene que ser a nombre de algún tipo de persona natural, no, tiene que ser nombre de empresas. Se puede utilizar también el apoyo de los bancos como con la cobranza de documentarias o en todo caso también las cartas de crédito, ¿no? Que en realidad es el banco quien recepciona la documentación respectiva sobre un proceso y luego de la revisión de estos documentos y las condiciones también en las cuales se hayan pactado este servicio, es el banco quien afronta, ¿no? El pago del producto, ¿no? Ya para el punto número 6, que son los trámites ante aduana, también porque el tiempo nos queda bastante corto. ¿A qué procedimientos estamos sujetos ante la aduana de destino? Aquí hablamos sobre, por ejemplo, los tipos de modalidades de exportación, que puede ser una exportación definitiva o una exportación simplificada. Aquí nos vamos a dar cuenta que tiene que ver el monto de la operación, si interviene o no un agente de aduanas y cuál es el tipo de formato de la declaración de exportación. Por ejemplo, en la exportación definitiva tenemos el formato de la declaración aduanera de mercancías, que es la DAM, antes era la DUA. El valor de la exportación normalmente es mayor a 5 mil dólares y aquí, por normativa, tenemos que contratar los servicios de un agente de aduanas, ¿okay? Y por el otro lado tenemos los despachos simplificados, que puede ser a través de un servicio de SerPost, que es el Exporta Fácil, o una operación simplificada de exportación. Los formatos van a ser los siguientes. El formato de la declaración simplificada de exportación o el formato de la declaración de Exporta Fácil. Si en la exportación definitiva hablábamos sobre operaciones mayores a los 5 mil dólares, aquí hablamos sobre operaciones menor a los 5 mil dólares. Y en el exporta fácil se tiene el siguiente monto, ¿no? Son operaciones de hasta 7.500 dólares y con un límite de peso de 30 kilos por bulto. Y en ambos obviamente no interviene ningún tipo de agente de aduanas. O sea, no es necesario, no estamos obligados. Si queremos utilizarlo, podemos hacerlo solamente en el despacho simplificado, porque en realidad, si optamos por los envíos de productos a través del exporta fácil, pues somos nosotros mismos como exportadores quienes vamos con nuestro producto, con nuestra documentación, hacia una agencia de SerPost y el producto sale, ¿no? Hacemos el pago de servicio y el producto sale. No necesitamos un agente en realidad. El procedimiento de exportación empieza con la numeración de la declaración aduanera. Hay un transporte, obviamente, ¿no? Hay un ingreso a la zona primaria. Se asigna el canal. Aquí es donde hablábamos sobre el tema de los aforos, ¿no? Normalmente ocurre que cuando es revisión de mercancía, revisión física de la mercancía, se le conoce como el aforo y es a través del canal rojo, donde se revisa las mercancías y la documentación, ¿no? Pero bueno, una vez que den el go, esa carga se embarca, ¿no? Y al final el exportador tiene unos 30 días, ¿no? Para poder regularizar su primera declaración, que es la número 41, si no me equivoco. Y esa mercancía sale al exterior. ¿Okay? Aquí están los documentos que solicita la aduana, que principalmente son la factura comercial, la lista de empaque, el documento de transporte, ¿no? El documento específico por el tipo de la mercancía. Aquí hablamos sobre las autorizaciones, certificaciones, licencias, ¿no? Por las diversas entidades, ¿no? Certificados fitosanitarios o sanitarios como SENASA, certificados sanitarios como DIGESA, DIGEMIT. Para productos hidrobiológicos, por ejemplo, tenemos el SANIPES. Para el permiso de exportación de especies CITES, tenemos el SERFOR. Y el tema de los certificados de origen, que es un documento voluntario, no lo exige la aduana en realidad, pero las entidades competentes de la emisión son la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores ADEX, la Cámara de Comercio de Lima y las Cámaras de Comercio Regionales.
Estos son, por ejemplo, los tipos de documentos, de las declaraciones, básicamente. Y aquí el documento de transporte, ¿no? Que es muy importante también que tengamos todos los ojos puestos sobre este documento, porque es un documento que de hecho tiene carácter de título o valor. Es un documento que se utiliza para desaduanar una mercancía, entonces lo ideal es que no lo perdamos. El documento en sí constituye un contrato entre el exportador y el transportista, ¿no? Por el traslado propiamente de la mercancía. Demuestra la recepción de la mercancía por el transportista, permite el retiro de la mercancía también. Y ya por último tenemos el tema del embarque al exterior, que básicamente habla sobre los tipos de transporte, ¿no? Terrestre, aéreo, el acuático. Y aquí tenemos nosotros como institución un apartado sobre las herramientas logísticas, ¿no? Rutas marítimas, rutas aéreas, directorio logístico, etcétera. Y aquí algunas imágenes sobre la logística de empaque, ¿no? Cómo se suele unitarizar la carga. Y bueno, eso sería todo. Ya con los últimos pasos sí hemos tenido que correr por el tiempo. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna duda o consulta en particular. Muchas gracias también por la Gracias. atención prestada. Sí, Stephanie, te escucho. Gracias, Carmen. Excelente presentación. Sí, hemos tenido bastante interacción por parte del público. Mientras esperamos ya las últimas preguntas, comentarles a todos los usuarios que estas presentaciones se las vamos a enviar al correo electrónico, ¿de acuerdo? Para lo cual, por favor, le pedimos que puedan completar la encuesta de satisfacción que se encuentra al lado derecho, en la parte superior del chat, ¿sí? En este caso, comentarles también que si de no absolver todas las consultas, como bien Carmen lo comentó, tenemos algunos canales de atención a disposición que lo estoy colocando ahora en el chat. Bien, tenemos una consulta por parte de Karen. Ella requiere más información respecto a la factura y el packing list. No sé si nos puedes comentar un poco más de ello, Carmen. Sí, como bien lo habíamos comentado, la factura es un documento importante que nos menciona. Este documento, en realidad, puede ser una factura física o una factura electrónica. Si hablamos de una factura física, en realidad conlleva la misma información que al emitir una factura de venta. Lo único que vamos a tachar o vamos a colocar en cero es el tema del IGB, como ya habíamos comentado. Pero en sí, los documentos, en realidad, ya sean físicos o electrónicos, están igual normados bajo la ley de comprobantes de pago de nuestro país. ¿Ok? Y si en el caso utilicemos una factura electrónica, ingresamos con nuestro rojo sobre el clave Sol al portal de la SUNAT, emitimos la factura, marcamos la casilla de que es una exportación, automáticamente se va a poner en cero el tema del IGB. ¿Ok? Y si hablamos de una factura pro forma, este documento en realidad también la empresa exportadora puede tener su propio formato, ¿no? Lo ideal es que lleve también el correlativo respectivo. Recordemos también que en nuestra plataforma de exportemos.pe tenemos modelos de factura pro forma, factura, lista de empaque, ¿no? En el caso de la lista de empaque o packing list, es un documento que definitivamente va a llevar mayor información de nuestra mercancía para poder para poder para que nuestro importador tenga toda esta información, ¿no? Normalmente lleva información como descripción adicional de la mercancía, pesos netos, pesos brutos. En algunos casos las empresas también suelen colocar información adicional que crean conveniente para su importador. En realidad, en algunos casos he visto, por ejemplo, número de precinto de seguridad, número de pallet, datos de cuentas bancarias, incluso de las empresas exportadoras para que les puedan pagar, puertos de salida, puertos de ingreso. Pero recordemos que en realidad el packing list no es un documento que esté normado de manera internacional. Entonces, es un documento bastante flexible en cuanto a la información que pueda tener. Espero que esta información sea conveniente para Karen. ¿Dónde consigues un formato? Nuevamente, todo está en el portal de exportemos.pe, en la parte de información especializada logística.
Ahí puedes encontrar tú un compendio de todos estos documentos. Bien. Bien, Karen, ahí tienes la respuesta. Tenemos otra consulta, Carmen, de Jaime Romero. Dice, mencionó valor FOB $7.500. ¿Por qué en la exportación simplificada dice hasta $5.000? Sí, vamos a hacer aquí, como lo pasé bien rápido, la verdad. Por ahí de repente se quedó la información. En cuanto a las modalidades de exportación, de los tipos de despachos de exportación, existen las simplificadas y las normales, no las regulares. Pero, ¿qué ocurre con el tema del exporta fácil? El exporta fácil surgió como un tipo de ventana en logística para estos exportadores primerizos, ¿no? Que, entre comillas, eran choteados por las agentes de carga, pues, grandes, ¿no? O en todo caso, pues, estos transportistas que cobraban mucho, porque sabemos que es, no solamente es por el peso, por el volumen, ¿no? El tema de cubicajes también. Y como, obviamente, pues, si yo iba a enviar una camisita, me iban a cobrar, y que costaba, no sé, pues, $50. De repente yo iba con un agente de carga y me cobraba $150 por el envío. Entonces, obviamente, en un proceso en el cual el transporte de mi producto me costaba más caro que mi producto, obviamente ese negocio no era rentable, ¿no? Entonces, SerPost sacó esta ventana, que es el Exporta Fácil, que a diferencia de un despacho simplificado, nos permite exportar hasta un valor de $7.500 por declaración, ¿ok? Esto no quiere decir que puedes hacerlo en un mes, en un año, no. O sea, si en un día tú haces tres declaraciones, puedes exportar hasta $7.500 en cada una de esas declaraciones, siempre y cuando los límites de los pesos nos penen. ¿Por qué? Porque recordemos que esto va por he recibido y también es la salida es por las agencias postales nacionales, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es que no superemos los 30 kilos de peso. Y si tratamos de enviar a otros mercados, también hay que considerar saber cuáles son los límites de pesos para estos productos, ¿okay? Versus la exportación simplificada y la exportación definitiva, que son con los valores, o juegan con los valores de hasta 5.000 y luego pasados los 5.000. La exportación simplificada nos permite exportar un valor hasta $5.000 sin intervención de un agente de aduanas, que quiere decir que tú como exportador puedes, debes de encontrar, mejor dicho, el operador logístico, debes de encargarte del trámite de todos los documentos, ¿no? Debes de acudir a la misma aduana de salida para que el especialista ahí te pueda ayudar con la declaración aduanera de mercancías, ¿no? O la declaración simplificada de exportación en este caso, pueda completarse, pueda ser numerada tu declaración y pueda salir tu mercancía. Y la exportación definitiva ya te habla sobre despachos cuyo valor sea mayor a los $5.000. Y aquí sí o sí por normativa necesitamos contratar los servicios de un agente de aduanas, quien nos va a representar ante la autoridad aduanera para la presentación de todos estos documentos. Esa es la diferencia en realidad entre por qué uno me permite 7.500, otro 5.000 y otro más de 5.000. Son por los tipos de despacho. Y en el caso de los 7.500 es por el servicio que tiene SerPost. Bien, Carmen. La siguiente pregunta es a cargo de Mirko Najar. Nos indica, con respecto a la exportación de lámparas hechas con bases de madera, además del certificado de Serfor de la procedencia legal de la madera, ¿necesito algún certificado de calidad o garantía por el tema eléctrico? Si es así, ¿cómo se llama y dónde lo consigo? Esa corresponde al tema de manufacturas diversas. Aquí sí te pediría que por favor nos envíes un correíto a exportaciones para poder brindarte una mejor orientación, ¿no? Sobre temas de calidad. Aquí sabemos que hay diversos laboratorios que pueden emitirte certificados, ¿no? Pero propiamente de la mercancía, sí, no tengo la información a la mano.
Bien, Mirko, en todo caso, ahí tienes los canales de atención que ha compartido Carmen, que también lo he compartido por el chat para que puedas hacer la consulta y se te pueda dar una respuesta al respecto. La siguiente consulta, Carmen, es a cargo de Edgar. Nos indica lo siguiente. Consulta, en la modalidad de comercialización Ex-Works, ¿se puede solicitar la devolución del drawback o ya no me corresponde? Sí, sí puedes, ¿ok? Pero para esto en realidad lo que se presume es que cuando hagas el llenado de tu declaración, coloques ahí la parte del transporte y la parte del seguro, ¿no? Porque se hace bajo todos los costos que ha tenido la exportación en realidad. Pero sí, sí se puede, sí, sí es una exportación, obviamente sí. Bien, otra consulta a cargo de Jaime Rossi nos indica, voy a exportar fruta deshidratada y utilizaré la exportación simplificada porque supero la cantidad. Mi pregunta es sobre el certificado de exportación. ¿Dónde realizo el trámite? ¿En Digesa o Senasa? Esto dependería del tipo de procedimiento y las categorías de riesgo fitosanitarios. Hay en algunos casos que interviene SENASA y en otros casos que interviene DIGESA. Asimismo, también la presentación de tu producto. Si estamos hablando de fruta deshidratada que va a ir en empaques a la venta al por menor de 250 gramos y que obviamente vas a tener que colocar información nutricional y demás, y además tienes un registro sanitario por parte de DIGESA, etcétera, ya correspondería a DIGESA, ¿no? Pero si estamos hablando de otro tipo de presentaciones más a granel, por así decirlo, y también por el tipo de procesamiento que han tenido, ya corresponde a la otra entidad, ¿no? Pero es muy importante, es por ello que es ideal que podamos no solamente conocer sobre el proceso productivo del producto, sino también cuál es la presentación final, para en base a ello poder delimitar cuál es la entidad competente para el producto. Bien, bueno, Carmen, hemos llegado ya al final de esta presentación con esta rueda de preguntas y respuestas. Hay bastante interacción por parte del público, pero al público le comento que tenemos otros canales de atención. Por favor, cualquier consulta pueden escribirnos o tomar contacto con nosotros a través de estos canales, ¿sí? No sé si quieras dar algunas preguntas, una versión final, Carmen, algunas palabras de despedida. Sí, claro, en realidad estoy muy agradecida por el tiempo que se han tomado para poder escucharme. Yo sé que probablemente nos ha faltado un poquito más de tiempo para ver más detalles sobre los demás pasos. El que hayan estado aquí en la primera sesión de nuestro miércoles del exportador de este 2024 dice mucho sobre las ganas que tienen de poder seguir aprendiendo. Así comentarles también que tenemos una aula virtual en la cual pueden encontrar también información adicional. Tienen a disposición también nuestros canales de atención para cualquier tipo de duda o consulta. Y nada, darles en realidad las gracias por asistir. Gracias, Carmen. Gracias a todos los que se han podido conectar también el día de hoy. Recuerden, por favor, completar nuestra encuesta de satisfacción que está en la parte superior del chat. Y de igual manera voy a volver a colocarlo ahora mismo. Es muy importante para nosotros poder recibir ese feedback. Sí, los esperamos a las 11 de la mañana en el segundo tema que va a ser cómo formar parte del programa de Ruta Exportadora. Que tengan un buen día.